10:40 en todo el país. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 26 con toda la información, pero esta vez nos vamos a ir a nuestra web, que es www.canal26.com. Vos también podés acceder a toda la información a tu costado de la pantalla. Bueno, ahí tenés el QR donde apoyás tu celular y accedes a esto, a toda la información. Uno de los temas centrales es que Rusia denunció una incursión terrorista a Ucrania en su territorio en la víspera de las elecciones. Bueno, según el Kremlin, los agentes de Ucrania buscan atacar instalaciones civiles rusas. Foto principal, bueno, es una de las explosiones, ¿no?, de los tanques ucranianos. Y en la víspera de las elecciones presidenciales, recordamos, en Rusia, el Kremlin denunció que sigue la actividad terrorista de Ucrania que intenta atacar instalaciones civiles. El vocero del Ejecutivo ruso, Dmitry Peskov, planteó, sin embargo, que sus militares hacen todo lo necesario. El sistema de defensa aérea funciona, dice él. Bueno, y por otro lado, un total de 10 regiones rusas, como las de Moscú y Leningrado, fueron asaltadas anoche por drones ucranianos del ala fija, ¿no? En este marco, el Ministerio de Defensa de Rusia informó de que fueron derribados alrededor de 26 aparatos no tripulados. Ahí tenemos entonces toda la información, como siempre, a través de la pantalla de Canal 26 y desde nuestra web con la actualización las 24 horas.